pasar. Te quiero, pensé. Te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije. Recibirlo al convecino Guillermo, docente. Estamos con la señora directora de la EGB número 31, Manuel Belgrano. Yo soy director de la escuela secundaria número 3 del Valle. Buenos días a todos. Y les voy a explicar brevemente en qué consiste la jornada que se está llevando a cabo. Es una jornada solidaria que desde un partido político ofrecieron a la escuela, y como la escuela es un centro cultural comunitario que no tiene color político, con gran placer y aparte con mucha comprensión por parte de la señora directora, cuando ofrecieron colaboración para pintar la escuela, dijo que sí. A mí me parece bárbaro que esto se haga en común, que toda la comunidad incluso participe, incluso autoridades, fuerzas políticas, etc. Brevemente les digo que con anterioridad juntamos fondos y pintamos toda la parte exterior de la escuela. Como verán, está en buenas condiciones porque es todo nuevo. Y en este momento lo que están haciendo estos chicos que vinieron de 25 de mayo, junto con la colaboración de algunos papás de acá de la localidad, rasquetearon todo el patio interno, entonces lo van a pintar y también van a pintar las aberturas exteriores. Quiere decir que dentro de poco la escuela va a estar totalmente pintada, porque era lo que había quedado sin pintar, porque las aulas están pintadas ya hace como 2 años, que con aportes de la escuela primaria y de la escuela secundaria se pudieron pintar todos los salones, así que este año, el año pasado el consejo escolar pintó las galerías, renovó la parte eléctrica, así que bueno, lo que quedaba ahora era pintar el patio, así que esta propuesta de estos chicos que vinieron en forma tan solidaria vino de maravillas, porque no nos implicó ningún gasto, porque han traído todas las pinturas, los materiales para dicho evento. Así que desde ya estamos muy agradecidos. También de mi parte muy agradecido, porque del lado que venga, tenga color político, no importa. Es una colaboración, ya digo, que de última el beneficiario es el habitante del pueblo y sobre todo los futuros habitantes de esta pequeña sociedad, que son los chicos. Desde arriba abajo, desde izquierda a derecha, hace varios días que no emparcho tu brecha, que la alcancía, que las zapatillas, que la vida diaria ya te saca astillas. Trabajando tanto, mal viviendo siempre, durmiendo tampoco, nada es suficiente, que las cosas
cosas están cada vez más caras. Solo eso te quería decir. Esta jornada es para hacerle la pintada acá al colegio, con el compañero ahí César y Ramón, que hemos traído a esta gente para hacer la jornada esta acá. Que hoy vamos a seguir pintando algún otro colegio más, como ser el jardín, que ya hemos hablado. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que va a ser una linda jornada porque va a quedar lindo esto, bien pintado, ya que le faltaba todo esto, y ver lo que podemos seguir haciendo con la cámpora, que lo está dando una mano bárbara, con esta gente, estos chicos que se decidieron venir y ya están de acuerdo para venir para el jardín también. Así que vemos qué le podemos conseguir todo al pueblito del Valle. Todo lo que se pueda conseguir para el pueblo del Valle va a ser lo que estamos luchando. Nosotros no queremos pelear con nadie, pero vamos a seguir trabajando para el pueblo. Así que el que quiere colaborar con nosotros, que colabore. Vamos a seguir trabajando. No me interesa que los pongan un palo en la rueda, pero vamos a seguir trabajando. El plan entra en la parte de la campaña nuestra de Casa Compañera, que responde a Gabriel Margoto. Hablamos con el diputado por la séptima sesión electoral de la juventud, digamos, de la Cámpora, César Valecenti de Olavarría. Iniciamos esta jornada de pintura, haremos lo que pueda, el tiempo lo alcanza. Él colaboró con el transporte de esta gente, colaboró con la pintura, y próximamente haremos el jardín de pan. También tenemos otras actividades, pero ya dentro no de la Cámpora, sino dentro de Casa de Compañeros, que prontamente iremos dando a conocer. Y queremos agradecer a los muchachos, a la gente del pueblo, a los que colaboraron de 25 y al personal directivo de la escuela media 13 y 31. Bueno, una actividad que se enmarca dentro de otra serie de actividades que ellos hacen en el resto del partido, digamos, y que son interesantes porque implica que la juventud se va incorporando en acciones concretas, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? En cuanto a la política, si tenés una idea, digamos, un concepto acerca de la política que queremos, digamos, para nuestro pueblo, para nuestras localidades, con hechos concretos, como esta actividad, esta jornada. Tenemos que destacar que todo esto se hace no solo por la comunidad, no solo por la escuela, sino sobre todo por nuestros pequeños habitantes del Valle, que son los alumnos. Es los que tenemos siempre presente. La escuela es un centro cultural en general, pero sobre todo la acción más importante que desarrolla la escuela es el del aprendizaje, siempre lo remarco, es el primer pilar, y el otro, el de enseñar a convivir, a vivir. El chico se socializa, es el primer lugar de socialización que tiene.